¡Gordito! ¡Claro! ¡Claro! ¡Me quieres aplicar la típica! ¡Mi amor! ¡Me tengo que ir a trabajar temprano y no estás aquí en la oficina! ¡Pero deja que vengas! ¡Hola! Dime cómo se llama. ¿Quién? ¡La mujer! ¡La mujer esa con la que andas! ¡Con la que recién vienes! ¡Me imagino que revolcándote! ¡Mira! ¡Yo no vengo con ninguna mujer! Fui a poner un anuncio que necesito secretaria. ¿Secretaria? Sí. ¡No seas mentiroso! Porque tú ya tienes secretaria y se llama Selva Monina. Sí, pero anda hecha la vaga porque la han cogido para un comercial de tintes de pelo. ¡Ah, bárbaro! ¿No naciste rubia como Madonna Shakira? ¿Y quieres lucir así, rubia natural como yo? No te preocupes, llegó la solución. Tinte laca amarillo como el sol. Es al contrario. ¿Como el sol amarillo? ¡No! ¡La caja! Al contrario, está al revés. ¿Así? ¡Corten! Señorita, llevamos 5 horas tratando de hacer una escena. A ver, mijito, no seas desubicado. Yo no tengo la culpa que nadie aquí utilería sirva. Mira cómo me dan una caja con una etiqueta al revés. Ay, ¿sabes qué? Olvidemos el comercial, hagamos fotos publicitarias. ¡Ay, sí! ¡Es mi fuerte! A ver. Ya, deme su mejor ángulo. ¡Está perfecto! Esa es. Y eso que nunca ha sido tocado. ¿Qué dice? ¿Por el bisturí? Sí, yo me refiero a su cabello. ¡A su cabello! ¿Qué? ¿Esta es Selva Monina? Mijito, pero si no se parece en nada. No dice ni siquiera el nombre como para diferenciarla. ¿Y por esto hace tanta lámpara? Sí, y por eso llega tarde, por andar fino esa soquetada. ¡Buena! Insoportable. A ver, mi amor. A ti te contrataron para que llegues a las 8 o a las 11 del día a trabajar. No me digas que ahora quiere que le ponga un chofer también. Don Tony, buena idea. Un chofer, por favor, esos tubos que me puedan defender ante la delincuencia. Pero mira, primero me pide un chofer. Después va a querer que le contrate a José Díaz para que la peine. Después me va a pedir que la vista ni lo toma. No. Mira, mira lo que haces. Tranquilito, eso, tranquilo. Sí, yo me voy a tranquilizar cuando esta muchacha ponga los pies sobre la tierra. Si no, la voy a botar. ¿A mí? Sí. A ver, don Tony, ¿dónde va a conseguir una secretaria así famosa como yo? Bella, que le dé realce a esta cooperativa chimba. Buenos días. ¿Están buscando aquí una secretaria? Hoy presentamos la competencia de Selva. Esa es la combo para que vea. Así de fácil y sencillo, le saluda un chofer del combo amarillo. Le pedí un momento. ¿Qué pasa, Marcelito? Llégale al guito. Noche. Oh, y si no tiene la panza llena. Aquí está cachita para la cena. A todos esos muérganos los mando a hacer flete. Ay, gordo, no seas malo y dame billete. Oiga, mi bebé. Ya empieza. El combo para que vea. ¿Cómo? Ya tengo una nueva, tengo una nueva. Yo solamente lo que quiero un pedo. ¿Qué hago aquí? Me parece un atropello lo que ustedes están haciendo conmigo. Mañana voy a traer a todos mis abogados porque ustedes están dejando sin trabajo a un artista de fama internacional. Pues bien, nos veremos en los tribunales. Y mañana vienes por tu liquidación, ¿me entendiste? Estrellita, míralo. Gordito, por favor. Mejor piénsalo más, razónalo. ¿Y qué te parece si mejor analizas primero aquí el currículum de la señorita? A ver. Y aquí está mi currículum. Currículo. ¿Qué te pasa? ¿Qué hay, Milón? ¡Habla! ¡Chuta! ¡Habla bien! Pues, Milón, ¿cómo que ahora eres
esperó el de la troncha en la selva. ¡Ya! ¡Lávate la boca para hablar de mí! ¿Qué te pasa? Ningún peor, compañero. Lo que pasa es que yo tengo que apoyar. Tengo que fundir, compañero, a este arte ecuatoriano. Y como veo que mi guachito está creciendo laboralmente en el estrellato, tengo que apoyarle. ¿Qué? No, no sea bobazo. Si esa troncha ni bola te para a ti. No sea mandarina. ¿Y vos no seas puesco? Baja las patas de ahí, ñañito, que estoy limpiando. Oye, ¿qué no mandarina, ñañito? Pero vos sabes que yo, como dice, me he pegado mis canetas al aire. ¿Qué tengo que reconquistar también el corazón de mi guachito, pues, ñañero. Sé consciente. Oye, Samantha está viendo la cara. Sacúdete, milón. ¿Quieres que me sacuda? ¡Claro, pues! ¡No seas bobo! Sacude en otra forma. Mira, ve, la man con la fama que está ganando ahorita, la man de aquí a mañana se compra una casita. Te deja aquí solo y como no vas a tener cómo pagar el departamento, te vas a vivir una choza ya con tu tío Walter y te va a tener todo moqueadito, así como andabas antes. Entonces no me digas que me va a tocar migrar a España. ¡Sí! A pelar hortalizas. ¿También? ¿Y quién se va a hacer cargo de mis cuatro guaguas? ¡Qué desdicha la mía, carajo! ¡Nanito! Tenga la bondad de ayudar a llevar esa fundita, que ya mismo pasa el caso. Entenderás que esta persona no ha comido en 40 días después que su mujer le ha abandonado. Mañana viene el coyotero a llevarme a México y de ahí iré nadando hasta España. Ya no tengo nada en las tripas, tengo una infección intestinal, sufro de la gota y también tengo parpadeo y nadie me sigue en el Twitter, ñañito. Ando jodido, por amor de Dios. Llevando esa fundita, compadécete de ese pobre hombre. Está bien, está bien, solo para ayudarte, ¿no? A ver, mi hijita. Te voy aclarando una cosita. Yo soy una modelo reconocidísima. Las agencias se pelean por emisión de estrellitas. Así es. A ver, ¿a ti quién te conoce? Yo he sido portada de Vistazo 9 veces. Ay. Tranquila, tranquila, Selvita. Mira, ve. ¿A mí qué me importa? Porque para que tú te enteres, yo tengo muy buenas amistades y voy a hacer que Selva salga en el lunes sexy de portada. ¿En serio? Fícate aquí. Ay, gracias, estrellita, tus amistades. A ver, otra cosita, a ver, mijita, mírame. ¿Por si acaso tu cabello ha salido en alguna publicidad? No. La cogiste, la cogiste. Pero mis ojos han sido imagen de una campaña de lentes de contacto. Mis piernas han sido imagen de una campaña de cremas depilatorias. Además, he sido portada de discos y soy modelo internacional. ¡Ay, en serio! ¿Y por si acaso no eres imagen de los jabones chiquitos? No, pero se meten todos los realities que aparecen. Ya. A ver, ¿por qué no arreglamos esto de una forma más democrática? ¿Por qué no lo sometemos a votación? Sí, aceptamos. A bueno, votación. Bueno, entonces llamen a todos los muérganos del combo. ¿Qué? Les presento a la candidata a la nueva secretaria del Combo Amarillo. Yo voy primero. No, ¿qué pasa? Oye, para, ¿qué pasa? Espérate. Don Tony, buena elección. Una tronchota. Sí, está bonita, pero prefiero a Selvita yo. Ay, qué linda, gracias. Sí. A ver, tú lárgate afuera, de que tú no tienes que estar aquí. Mejor ahorremos plata y lo votamos. Sí, bótalo. ¡Ahí! ¡Y punto! ¿Y por cuá? Porque el voto de él es muy importante. Sí, aparte, ¿para qué vengo a votar? El voto es importante de uno. Oh. Es verdad. Es que la que más voto tiene es la que se queda en el combo. Entonces ya ganó estrellitas. ¿Y yo por qué? Porque ella tiene harto botox. ¡Cállense! Hasta una quieren el... ¿Y tú, guapo? ¿No quieres que yo me quede? ¡Regalada! ¡Qué malo! Sí, ahora sí quiero que se quede. ¡Qué bestia! ¡Eso es campaña sucia! ¡Es verdad! ¡Yo sí me bañé! ¡Es verdad! A ver. Los que estén de acuerdo que ella sea la nueva secretaria, echen la mano. ¡Fraude! ¡Sí! ¡Fraude! ¡Fraude!
¡No! Vamos a impugnar las actas y vamos a hacer el pedido del conteo voto a voto, porque esto no puede ser posible. Es verdad, vamos a impugnar. ¡Cállense, Bessy! Eso solo fue una votación por levantada de mano y ganaron. Exactamente, compañero. Un momento, pueblo ecuatoriano, les pedí un momento. ¿Cómo se llama acá la candidata? Ay, yo soy Rica. Ah, eso ya lo sabemos, ya lo sabemos. Otra imagen mía. No, no, pero me refiero a que yo me llamo Rica y mi apellido es Ricota. ¡Ah, bárbaro! Si se llama Rica y se apellida Ricota, el apodo será Riquísima. ¡Bravo! ¡Mandy! ¿Eso es en serio? Ay, 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 ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Tres Rica para Ricota! ¡Rica, Rica, Rica, Ricota! Tranquilo, tú te vas conmigo. Ya, ya, te prometo darte otro escritorio. Dios mío, ¿por qué me han botado? Es como el perro. Nos tenemos que ir de aquí. ¡Ey, momento! ¿Y tú dónde sacaste esa planta? Que no has visto la película del profesional. Él llevaba a todos lados su planta. Y es mi amiga. Ay, Selvita, yo no puedo verte así. ¿Sabes qué? Déjame ayudarte de alguna manera. Yo voy a ver si llamo a un representante de Tecnocumieras para ver si te coge. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ya, llama, llama. Momento. Dile que yo canto bonito. ¿Aló? Hola, ¿cómo está, don Lolo? Sí, Estrellita le habla. ¿Cómo ha pasado? Oiga, don Lolo, yo sé que usted es importantísimo y tiene los mejores grupos de Tecnocumbia, así que yo tengo una amiguita. Se llama Selva Monina. Esa misma, sí, sí. Mire, lo que pasa es que Selvita se quedó sin trabajo, entonces quiero ver si usted la puede coger en su grupo de Tecnocumbia. ¿Aló? ¿Aló? Creo que se le acabó el saldo. Tú llamaste. Ñaña, ¿quién te quiere? ¡Ay, no! Habla con tu marido, Estrellita. Pero es que Selvita es difícil, porque imagínate que esa chica Rica tiene tremendo currículum. Bueno, aparte también ha trabajado, pues tú sabes, en ventas, marketing, publicidad, o sea, sí tiene experiencia laboral. Es verdad, o sea, que de paso es más inteligente que yo, no es posible. ¿Oh? Selva, no sé. Déjame pensar en un trabajo perfecto para ti. Sí, sí. Es que no se me ocurre nada, Selva. Habla con tu marido. Pero es que mira, yo voy a hablar con Tony. Pero tú también, por favor, o sea, ubícate, bájate de la nube, no te creas diva, también, pon los pies en la tierra. Bueno, está bien, pero ¿qué dirán mis seguidores de Twitter? ¿Tú tienes Twitter? Sí. ¿Y cuántos seguidores tienes? Tú, Marcelo, 2. ¿Oh? Me parece buena idea que las dos presenten un proyecto. Así es. De eso se trata, que las dos presenten un proyecto en el que diga la manera más rápida para hacer más carreras y más dinero. Hecho. Que mañana presenten el proyecto. Sí. Bancaria, las limitaciones del mercado y las regulaciones del control de cambios condicionarán o prohibirán el empleo de estas técnicas numerosas en... Nuevamente te voy a explicar. Aquí. Lee tú.
Señoras y señores, aquí la señorita Selva nos va a enseñar su plan de venta. Gracias, gracias. Bueno, chicos, quiero decirles a todos ustedes que me quedo toda la noche, la madrugada. Aquí mi amiga Estrellita me ha ayudado para poder pensar y pensar qué es lo mejor, lo que le conviene al combo amarillo. ¡Eso mismo, ¡Alza! Eso mismo! ¡Bravo! Gracias. Como ustedes comprenderán, nosotros y los clientes del combo amarillo estamos expuestos siempre a tener unidades que están totalmente dañadas. A ver, ¿y cuál es la novedad? La novedad es la siguiente. Este muñequito es acá mi amigo el guardia. Ah, hola. Pero él está llegando al combo. Ah, yo llego. Y esa es la novedad. Hacer que los clientes vengan a la cooperativa del combo amarillo para ahorrarnos en gasolina. ¡Qué bestia, bravísimo! ¿Cómo van a hacer los clientes para llegar hasta acá? ¡Ve! Piensa, Selvita, que tú ya sabes bien cómo hacer eso. Ah, bueno, pues que los recogemos a la casa. Eso. Pero eso ya pasa. ¿En qué cambia la situación? ¡Besa! ¡Bueno, pues, silencio! ¡Que se vengan en buseta! ¡No! ¡No, no, 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 ¡Cállate! Déjame hablar. A ver, mijita, si tú tanto estás que hablas, ¿qué te parece si mejor nos demuestras lo que tú nos has preparado? Me parece perfecto. Oye, oye, si lo tienes, si lo tienes. Siéntate. Aquí va mi presentación. ¡Bravo! Mamita, me encantó cuando me dijo que iba a subir el sueldo por 4 años. ¡Cállate, siéntate, ven, muérgano! Presentación, padre. Aquí empieza mi presentación. Este de aquí es un símbolo de lo que se me ha ocurrido a mí para que los señores clientes no tengan que tomarse la molestia y podamos ir a recogerlos al trabajo y llevarlos hasta su casa. ¡Wow! Sí, así, con este plan de combo, tendremos muchos clientes, muchas ganancias y seremos todos felices. ¡Bravo! ¡Bravo! La última conclusión. Bueno, nos quedaremos con la boca abierta. Ay. Bueno, ya sabemos quién va a ser la nueva secretaria del combo amarillo. ¡Bravo! Permítame, señor. Otra vez, sí. Pero no se puede elegir así la secretaria porque tú puedes hacer dibujitos y ay, sí, los clientes muy felices. Y la práctica, ¿cómo sabemos que eso funciona? Es ciencia. Bueno, la que venda más combos de transporte tendrá el puesto. Me parece. A ver, mijita, desde ya te estoy diciendo, Marajati, sigue participando en Báilalo, mi amor, porque aquí nadie te va a apoyar. Yo sí tengo a mis amigos, ¿sí o no, chico? A ver, señorita Pinkai, ¿dónde están sus amigos? En cambio, yo sí tengo un apoyo. Chicos. Tenemos apoyo a gallo, a mono y a chancho. Ay, amiga, yo te quiero agradecer porque tú siempre me apoyas en todo. Tú sabes, amiga, que yo lo hago por ti. Pero también lo estoy haciendo para desaparecer a esa ricota. Verdad. Sí, pues que me cae mal. Sí, yo no sé. Se le va de boda a todo el mundo y el gordo y anda babosote por ella. No, Estrellita, sí, yo te voy a discutir seriamente. Tú sabes que Don Tony no es que me cae súper bien, es un pancito de dulce, está cañísimo, tú sabes muy bien, todo gordo, afrentoso. Pero ahí sí tengo que yo defenderlo, ñaña. Él nunca se me ha ido de bola y eso que yo soy la atracción de la cooperativa. ¿Será porque el gordo solo es partícipe de estar con 3 tipos de mujeres? La inteligente, la que cocina bien y la que le da dinero, o sea, la que le produce. Ah, entonces, ¿qué hace contigo? Ay, cuidado, me choco. Oye, la que debería estar preocupada eres tú, porque a Marcelo sí se le caen las babas por ella. Sí, sí, me he dado cuenta. Por eso lo mandé a que le entretenga si le gano yo. Ay, creo que me tiene falta, ¿verdad?
Y sí, y sí, 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 sí. ¿Qué le parece, mis renitas, si de aquí nos vamos al cine? No, qué lindo, me encantaría, pero es que tengo muchas cosas que hacer. Ah, no, pues mi reina no se me eche para atrás. Vea qué le parece si le voy entibiando y le llevo a pegarnos un rico caldito de gallina en el Amarín. Y de ahí nos vamos a un pasear en bote en el Ejido. Y de ahí nos vamos al Machanga y nos vamos a cazar truchas. Sí, son grandotas, son apestosas, pero son truchas. Vamos a casa y terminamos una noche con un lindo unplug de Don Dai con un opening de los Bisú. Me encantaría, pero está súper tentador, pero estoy muy ocupada ahorita. Pero no quiere contigo, entonces quiere conmigo. ¿A poco? Tú ya llegaste primero, diría. A ver, a ver. ¿Qué está pasando aquí, señorita? ¿La están molestando a estos jóvenes? No, 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 todo bien. Yo sé Kung Fu. Yo sé Kung Fu, sé Nintendo, sé PlayStation. Este mal está molestando. La nariz no afecta. También se va a hacer como mono. A ver, dale. ¡Hazte como monito! Pero ahí tienes que separarse bonito. Yo para defender a la muchacha. Qué lindos, qué lindos, qué lindos, qué lindos que son todos. Pero ¿sí? No necesito vender ningún combo. Gracias, de verdad. Pero, mamacita santa, ¿por qué? Pues, compañera. Porque la batalla ya está ganada. Sí. Bueno, ahora que tú y yo estamos solos, vamos a hablar acerca de nuestro trato. Sí, pero... silencio. Que las paredes aquí tienen oídos. Venga, a ver. Bueno, pero yo quiero lo que tú me prometiste. Y yo te lo voy a dar, no te preocupes, pero tranquila que donde se llegue a enterar mi mujer, se arma la de San Quintín. Pues se armó la de San Quintín porque tu mujer ya se enteró. Ay, papá. O sea que tú la contrataste a ella para darle celos a Selva. Claro, para que se le vayan esas ínfulas de diva. Ah, tú no tienes nada con mi gordo, entonces. No, por Dios. ¡Bueno! ¡Estoy cansadísima! Don Tony, mire, conseguí 55 clientes más para la cooperativa. Me fui por todos lados, me fui por el malecón, repartí las tarjetas también al terminal terrestre, al aeropuerto, a todos lados. Estoy cansada, pero te gané. ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Te gané! Y Selva está ratificada en su puesto de secretaria del combo amarillo. A ver, un momento. ¿Por qué el llanto? Ya, digamos que lloramos por la felicidad, ya para no amargar la noticia. Ya. ¡Bravo! ¡Bravo! Por Selvita, aplaude. Bueno, yo creo que es momento de decir unas palabras que me suenan así desde el fondo, desde el fondo, desde el fondo de mi corazón y de mi cerebro. Perfecto. Ya, bueno. Hueco. Les prometo que de ahora en adelante voy a ser mejor compañera, mejor amiga, mejor secretaria, que ya aprendí la lección. Qué lindo, Selvita. Bravo, un aplauso para Selvita. Será, pero bueno, aplauso. Ahora yo también quiero decir unas palabras. ¿Usted también? Sí. Selvita, me alegro que tú hayas hablado desde el fondo, pero sí desde el fondo de tu corazón y tu cerebro. Me alegra también que tú ya vayas a ser mejor compañera, mejor amiga, mejor secretaria y que estés muy feliz que te hayas quedado con nosotros. ¡Sí! ¡Bravo! Sí, sí. Te queremos, mi guachito, te queremos. Buenas. Selvita, tengo buenas noticias para ti. Quedaste escogida para el talco, para el comercial. Así que te necesito ahora. ¿En serio? Vámonos. Bueno, ya regreso. Sí, you man. ¡Ey! ¡No!